Buen atardecer aquí en Romeral, y estamos llegando a la parte de Zúñiga. Aquí estamos con nuestra hermana Rosita. ¿Qué palabra nos puede decir, hermana Rosita? Muy contenta. Ah, mi hermano. Para mí un privilegio, pastor, estar con todos ustedes. Gracias. Un privilegio precioso que Dios me ha traído, estar con hijos de Dios, de conocer a mi hermano de Granero, y Dios ha sido maravilloso conmigo, y Dios les bendiga mucho a ustedes. Amén. Y Él es muy bueno, es demasiado bueno, pastor. Amén. Él es maravilloso. Amén. Sea la gloria y la honra para él. Amén. También aquí van de paseo nuestro hermano Juan Quijada. Recordando viejos tiempos. Amén. Del ayer, de hoy y por siempre. Amén. ¿Qué le parece, hermano Juan? Amén. Dios les bendiga, hermano, a los que lo ven. ¿Cómo poder traerlo aquí en este coche? Si la hermana ha preparado, Dios ha colocado en su corazón para sacarlo en paseo, disfrutar de esta tarde, después de un buen almuerzo. Y todo sea la honra para el Señor. Dios le bendiga. Amén. Ay, sí. Para la gente mirar la carrera, por favor. Sí, bueno. Aquí estamos en este paseo. Caballito. Va sufriendo con esto. Con el... ¡No! El peso mío, más que nada. No se nota. No se nota. Aquí está mi esposa. ¿Qué dice mi esposa? Este feliz recuerdo llegando a la plaza de Zúñiga. Mire. La plaza de Zúñiga. Conociendo y agradecida de Dios también por estar con los hermanos. ¿Mm? Compartiendo. Mira, ahí está la bandera. Las tinajas que tiene. Mira. Y aquí está mi hermana. Amiga. ¿Precia se llama? Precia se llama. Precia, amiga de nuestra hermana Sabina. Cuéntenos, hermana Precia. Sí, pues, ah, yo estoy. Preparé lo mejor que pude para atender. Amén. Estoy muy agradecida a Dios de que la casa. Amén. Y le damos la vuelta. Este cochecito lo preparé para dar un paseo con usted. Para todo el hermano quiere pasear en la carretita. ¿Y eres su nieto? No, él es hijo del Avero. Pero es como que fuera. Él es como sobrino, porque el Avero es como el hermano. Ya, eres chofer. Como la hermana mayor. Pobre caballo. Pobre caballo. No, este caballo está bien, está acostumbrado. Sí, todo el caballo.
Mire. ¿El pueblo típico? Sí. Esto es lo típico en los pueblos. Sí. Casa antigua, la están arreglando, todo. Hay un lugar camino a la fruta ahí. Sí. No es su lado de allá. Ojalá que quiera que les haya gustado. ¿Y qué color de flor da la rosita? ¿Qué color de flor da la rosita? Roja, blanquita, media naranjita. ¿Ah? Media naranja pálida, yo sé. Hola, hola. Depende cómo está el tiempo. Yo damos la vuelta a la boca del río. Hola. Thank you.